Eso, vamos a continuar en un momento con nuestro segundo libro. Y este se llama El carnaval de mi bisabuela. ¿Qué es un carnaval? ¿Ustedes saben, muchachos, qué es un carnaval? ¿Qué es un carnaval? Es un día que festejan algo. Es un día que festejan algo, ¿sí? ¿Alguna otra idea? Una celebración. Una celebración, muy bien. Un carnaval. Ok. Muy bien. Gracias por sus ideas. Vamos a continuar con el cuento. Ok. ¿Alguien sabe qué es una bisabuela? La abuelita de la niña. Es la mamá de tu abuela. So, si tú tienes una abuela, la mamá de tu abuela es tu bisabuela. So, if you have a grandmother, your mom's or your grandmother's mom is your great grandma. Okay? And that's what this story is about. It's about a carnival for your great grandmother. And they're celebrating. They are celebrating. Están celebrando. So vamos a continuar. Se llama El carnaval de mi bisabuela. Mira aquí todos los edificios, las casitas. Está bien bonito. Es como México. Es como México. ¿Te recuerda México? Sí, me acuerdo de México. Sí, yo también me acuerdo de México. Ok, vamos a empezar. Bajo un cielo de banderas de arco iris, cantan las trompetas, los trombones, los saxofones y las tubas. Más alto, más rápido, más rápido, más alto. Es el carnaval. El carnaval siempre ha sido mi fiesta favorita. ¿Ves, Clara? En esta tenía tu edad. Visa señala una foto descolorida. ¿Te pareces a mí? Dijo y pasó la página, emocionada con los coloridos disfraces. Sales en todas las fotos, con bisabuelo y abuelo, mami y tía María. Me acuerdo de esta. Éramos gatos. ¡Miau! ¡Miau! Si pueden mirar, aquí están las fotos, a qué se están refiriendo. Los gatitos. ¿Sí? ¿Miraste el de los gatitos? Vamos. Lo escuché. Ah. Una niña. Dice, éramos tigres. Visa me hace cosquillas en la pancita. ¿Tienes una pregunta? Gatos. Sí, los gatos. Los gatitos. Dice en la próxima página, este año quiero el mejor disfraz. Mi cabeza es un torbellino de ideas. Por supuesto. Visa me cuenta las monedas en su lata especial de café. Mira, aquí está la lata de café. Y aquí están las monedas. Se escucha un clan, clon, clean. Como el llamado del maracatú. Vamos, dice Visa. Compramos un gran rollo de tela. Lo suficientemente grande para coser disfraces para mis primas, mis hermanas y yo. Elegimos el estampado más bonito. Uno que grita sueños tropicales, tan brillante y atrevido como un día de verano. Visa prefiere el precio más atractivo, el que susurra que nos va a quedar dinero. ¡Qué lindo!, dice. Por callejuelas de adoquines y muros brillantes, la pegajosa y salada brisa del océano nos persigue. Por arriba, por abajo y por detrás de las lomas. Me encanta el carnaval, canto yo, dando saltitos de camino a casa. A todos nos encanta, dice Brisa. Ay, Brisa, ¿por qué no puedes venir?, preguntamos. El carnaval no espera por piernas viejas, dice Visa, riéndose. Disfrútenlo por mí. Ya en casa, ayudamos a reunir los materiales. Buscamos en cajas, closets y gavetas. Y recorremos las calles buscando cosas coloridas, divertidas y brillantes. ¿Miran algo brillante aquí en la página? Miro pájaros platicando. Ajá, ¿tú qué miras, Mio? ¿También? ¿También algún otro color brillante que miran aquí?
Sí, muy bien. Oh, sí, aquí. Y miro un gato. ¿Un gato? ¿Dónde está el gato? Allí en la casa, arriba de la casa. Ah, ok, muy bien. Mira. Ok. Tela, tijeras, hilo y pegamento. Lentejuelas, botones y tul del año pasado. La máquina de coser de visa cobra vida. ¿Tienes alguna pregunta? Pájaros o azul en verde. Los pájaros fueron azul y verde. Muy Como bien. oscuro y luz. Sí, oscuro y Y luz. verde. Vamos a continuar. La máquina de coser de visa cobra vida. Chuk, chuk, chuk. Corta, corta, corta. Zig-zag, zig. ¿Puedo ayudar? Visa me enseña a coser los botones hacia adentro y hacia afuera. Quedan bien firmes. En pocos días termina uno, dos y tres disfraces. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Oh my goodness. Visa les da los toques finales. Una pluma por aquí, un lazo por allá. Nos ponemos los disfraces. También las flores, las tiaras y las orejas de gato. Nuestras caras son un caleidoscopio de colores. Bailamos y esparcimos brillantina por la habitación. Purpurina por doquier. Lucimos fabulosos. Nos sentimos ilusionados y emocionados. Esto es el carnaval. Mira, se están alistando para el carnaval. ¿Ustedes a veces se ponen disfraces? ¿Sí? Ya casi viene otra oportunidad para ponérselos, ¿verdad? Al final de octubre. Las palomitas y el helado nos sirven de combustible. El desfile pasa frente a la casa de Visa, seguido de cientos de rostros felices. Rostros que, al menos por unos días, olvidan a sus problemas. El empleo perdido o la larga fila del hospital. El tenis remendado o el techo con goteras. El final del verano o el regreso a la escuela. O el sueldo que no alcanza. Diviértanse. Visa nos tira besos que vuelan como gaviotas por la playa. La música nos arrastra. Cantamos, saltamos, bailamos. Brazos y manos arriba, siguiendo en la multitud. A ver, brazos y manos arriba. ¡Yay! Como si estuviéramos en la carnaval. ¡Tenemos fiebre de carnaval! ¡Nadie quiere curarse! La lluvia de confeti y las serpentinas son deslumbrantes. Nos mezclamos entre reinas de belleza, superhéroes, hadas, arlequines y personas de todas partes del mundo con diferentes acentos, culturas y creencias. Los bailarines de Frevo hacen girar a los paraguas en el aire, de un lado al otro, hacia adelante y hacia atrás, frenéticos y febriles, como si el pavimento estuviera caliente. Pero falta algo. No sé, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo que falta? ¿Alguien tiene una adivinanza? No sabemos. Vamos Vamos a a ver. ver. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Decoración. ¿Decoración? ¿Ustedes qué opinan? Yo miro algunas decoraciones. Vamos a ver, ¿tú tienes una idea? A conejo. Oh, un conejo, aquí hay un conejo. A ver, enséñanos el conejo, por favor. Oh, ok, está en esta página. Aquí está la coneja. Y ¿Ya no la está muy miraron? real. Ok, vamos a ver qué es lo que falta. Falta la mitad Wow, ok, vamos a ver. ¿Tú qué opinas? Si no estás seguro, está bien. Díganos el. Cierro los ojos un instante. Escucho la música y siento los millones de olores. Dulce, amargo, cítrico, aguayaba, carámbola, pitanga. Me rodean en un cálido abrazo, como el de mi bisabuela. Y entonces me doy cuenta.
falta alguien. ¿Quién falta? No sé. La abuela. La abuela. Si Visa no puede venir al carnaval, llevaremos el carnaval hasta Visa, digo yo. Solo tenemos que desviarnos un poquito. Voy tocando el silbato, liderando el desfile. Todos son bienvenidos. Everyone is welcome. Abro la puerta y dejo que pasen los músicos, los bailarines, gigantes y todos estos rostros felices. La risa de Visa es tan contagiosa como la fiebre del carnaval. Corremos a sus brazos y el corazón nos hace ¡pum! Miro a la abuela y el abuelo. Sí. ¿Miran a la foto? ¿Quién está en la foto? La abuela y el abuelo. Las familias. Sí, la familia, la bisabuela. Le llevaron el carnaval a la bisabuela. Más alto, más rápido, más rápido, más alto. Y colorín colorado. Este cuento se acabó. Wow, good job, everybody. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos acompañarnos en su clase hoy. Muy buen trabajo todos, muchachos. Muy bien.